Mi nombre es Lorena Avellaneda y hoy vamos a abarcar el capítulo 4 del libro Basta Ya, La Voz de los Sobrevivientes. Las víctimas tienen en la memoria un espacio para darle sentido a sus experiencias, sean estas de dolor y sufrimiento o valor y resistencia. Estas memorias son heterogéneas y diversas, narrativas y llenas de sufrimiento, y constituyen un patrimonio público para un futuro esclarecimiento. Históricos sobre los hechos de la guerra y sus explicaciones profundas, pero el propósito nacional es la no repetición. Buenas, mi nombre es Ángeles Galvis y estoy acá con una persona la cual ha sido desplazada, la cual nos va a contar su historia del por qué está acá. Bueno, mi nombre es José Repeluz Cuchara. Mucho gusto. Yo soy Yarmenia Quindío. Mira, yo estoy acá en Bogotá por causa de la violencia. Yo por allá tenía una finquita, ¿sí? Y por allá llegó la guerrilla y me llegaron y me dijeron, bueno, señor, le damos 24 horas para que se desaparezca por acá. ¿Sí? Me tocó venirme para acá, para la capital, dejar todo, mi hijita. Porque si me hago caso, eso llegan allá a las 3, 4 de la mañana, lo matan a uno, abren un hueco y en la misma finca de uno lo entierran. ¿Sí? Así lo despachan, ¿no? Si uno no hace caso de eso, llegan tipo 1 o 2 de la mañana y lo matan y abren un hueco y ahí lo tiran. ¿Tú conoces amigos tuyos o conocidos a los cuales les haya pasado eso? Claro, claro, claro. No solo a mis amigos, a mí y mi familia me la mataron por allá. ¿Sí? Y entonces yo dije, no, yo me voy. Así pierde a todo. Le toca uno irse, mi hijita. Y se vino para acá, para Bogotá, a dormir por ahí en la calle, a aguantar hambre, a comer por eso bravos, ¿sí? Yo no estaba acostumbrado a eso, mijita, pero la obligación me obligaba a sacar comida de la basura. Hay gente que muchas veces no se comen todo y botan cualquier sobradito a la basura y uno con hambre yo como. Yo tampoco estaba, ¿sí? Y me obligaron, mijita, a llegar debajo de un puente y taparme con plásticos y ahí poder dormir. Y así me ha tocado, mijita. ¿Sí? ¿A usted le parece que cuando usted vino acá a Bogotá las personas han sido solidarias con usted? ¿O ha recibido ayudas de pronto del gobierno o de alguna entidad? No, nada, porque es que a uno por lo desplazado, incluso yo no tengo ni cédula, no tengo papeles, no tengo nada. Y uno va donde el gobierno a ver la cédula, a ver sus papeles, ¿sí? Y uno se viene de por allá, mijita, y uno no puede, escasamente lo que tiene puesto, ¿sí? Porque dígame, uno que se va a poner a cargar con chiros que tenga de todo, tiene carro por allá, mijita, ¿no? Escasamente el traje que tenga puesto. ¿Usted en este momento qué pensaría de esas personas que lo desplazaron? Mira, pues hace poquito dijeron que estaban en paz, que la guerrilla se había amnistiado, ¿sí? Pero entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? De que ahí se amnistían los principales, ¿sí? Ellos quedan semillas. ¿Sí sabes qué son semillas? O sea, que allá queda gente, descendencia de esos guerrilleros. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso no lo van a entregar así tan fácil. Yo le pongo un ejemplo a usted. Un ejemplo, que usted fuera guerrillero, usted diga y se adueña de esto. ¿Sí? Usted, por ejemplo, usted si se amnistiara, pues usted se amnistía, pero entonces hay que a familia. Para la vida de uno no vale nada. Por allá lo matan a uno, si con solo voltear a mirar un antes así feo, y este hijo de tanto sabemos a qué pum. Por allá la vida de uno no vale nada, amiguita. Y por allá abren un hueco y ya lo tiran, ya lo entierran, echan un poco de tierra por encima y chao, amiguita. ¿Sí? Finalmente. ¿Qué mensaje le daría a las personas que aún siguen siendo víctimas de este conflicto, que no se han venido pues a ciudades externas, que siguen viviendo ahí, que están muy arraigados como a su tierra? Pues hay gente. ¿Qué mensaje les daría? Pues mijita, el único mensaje que les puedo dar uno es que tengan paciencia y tengan resignación, porque el gobierno dice de que no va a devolver las tierras. Pero no, eso es mentira, eso es negocio de ellos mismos, mijita. Sí, eso es imposible, de que a uno le van a volver una finca donde ya está poseída por esa gente. Y como le digo, acá en el Congreso están los líderes de eso, ¿sí? ¿Sí? Pero lo que es la propia guerrilla, ellos tienen hijos, tienen nietos, tienen familiares,
Entonces ellos se amistean y quedan otros reemplazando a ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como desplazados? Nos toca llevar el bulto a mi hijita, ya por ejemplo, ya recuperar lo que tenemos, eso es difícil. ¿Sí? Entonces ya nos toca que aquí en Bogotá el gobierno nos ayude, aunque me han dicho que de pronto nos ayudan, pero el problema es que lo ponen a uno para allá y para acá, para allá y para acá. Lo ponen a uno a voltear, ¿sí? Y yo el día que no consiga para la pieza, se me mandan a dormir a la calle. Entonces yo no puedo estar, hey, vaya allá, y ahora lo tienen a uno mediodía y aguantando hambre. Visita, si yo no me pongo pilas a pedir, nadie me va a decir, pobrecito señor, tiene hambre, tome, comas esta comidita. Yo no quiero despertar, mi hijita, y botar la pena, ¿sí? A mí me da pena pedir, a mí me da pena decirle, usted, niña, vea, tengo hambre, gásteme un pancito. Me da pena. Pero a uno, el hambre y la necesidad lo obliga a uno a hacer eso, ¿sí? Y yo prefiero hacer esto y no hacer lo que hace mucha gente, que muchos se dedican es a robar. Buen día, mi nombre es Brenda Azcárraga y hoy estoy con León y voy a hacerle una serie de preguntas sobre el capítulo 4, La Voz de los Sobrevivientes. ¿Usted en algunas circunstancias ha sido víctima de la violencia? No. ¿Qué entiende por el término violencia o conflicto? Digamos que violencia, digamos, es que por el poder de la tierra y por el poder de los intereses, diferente clase de intereses, entonces se producen esta clase de fenómenos. ¿Está de acuerdo con la labor que actualmente ejecuta el gobierno? Sí, claro, es algo muy, muy importante, aunque el gobierno nada tiene que ver, porque estos son conflictos de los mismos, de las mismas diferentes clases sociales de cada sitio, ¿no? Entonces creo que el gobierno hace su parte, pero en sí él tampoco se puede meter, porque son conflictos de familia, son conflictos de clases sociales, es algo muy, muy natural de cada pueblo, de cada nación, de cada tribu, de cada lengua. Entonces creo que eso es en toda parte normal. ¿Considera que el término guerrilla y todo el proceso y el conflicto armado ha tenido una mejoría o en cambio pues se ha retrocedido? Han avanzado mucho gracias al gobierno y a las mismas familias que se disputan las tierras y las diferentes clases de intereses que priman en el contorno. Y de todas maneras tanto la sociedad como el gobierno trabajan en eso, pero eso es imposible porque son conflictos internos de cada pueblo. ¿Qué concepto tienes de este país, de Colombia? Es muy duro, este país es muy duro y hay muchos pobres por sostener. Este país es muy duro para trabajar, el trabajo aquí es muy duro. La policía aquí le sacan información. Fui una esposa de un guerrillero y eso aquí uno tiene los hijos en hospital y aquí le dan a uno bala para quitarle los hijos, se los roban. Me quitaron cuatro hijos, me robaron. Los metieron a policía, ahí los tienen de guardaespaldas. Ellos son guerrilleros como el padre. Aquí le quitan a uno la cédula, los documentos, el alimento, le quitan el dinero, el sudor. Hola, mi nombre es Andrea Carolina Espino, soy de primer semestre de la Universidad del Rosario y hoy estamos con los niños del gimnasio Villa Rocío y les vamos a hacer algunas preguntas de nuestro del capítulo que nos correspondió, que es el capítulo 4, que se llama La Voz de los Sobrevivientes. ¿Alguna de ustedes me puede decir qué cree que es violencia? ¿Puedes volver a responder? ¿Golpes? ¿Qué más has escuchado sobre violencia o FARC o guerrillas? Es maltrato.
¿Algún otro? ¿Maltrato? Es como maltrato. Es como maltrato hacia la gente. Sí. ¿Y ustedes están de acuerdo con la violencia? No. No. Nunca. ¿Ustedes creen que Colombia es un territorio de paz? Sí. ¿Qué opinan ustedes? Más o menos. O sea, ¿qué situaciones has vivido o has visto para que puedas opinar eso?